Buenas noches, querido y queridas compatriotas, hermanos de nuestra patria, hermanos de nuestra América, queridos compatriotas y hermanos del mundo. Hoy, 11 de diciembre, hemos vivido momentos de preocupación, momentos de acompañamiento, de oración con nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Como toda Venezuela y el mundo saben, el día de hoy fue decidido por el equipo de médicos y expertos que dirigen el tratamiento del comandante Hugo Chávez para hacer la intervención quirúrgica correctiva de la lesión que reincidió en el mismo lugar de las antiguas lesiones. Hoy podemos decir hasta ahora, luego de haber pasado más de 6 horas de esa operación, que ha concluido la operación. El comandante Chávez se encuentra ya en su habitación, iniciando los tratamientos especiales que el equipo de médicos, de expertos, con asesoría de diversos médicos y expertos de nuestro país, de Cuba y de otras partes del mundo, han iniciado para la etapa posoperatoria. Esta etapa posoperatoria va a durar varios días. Iremos informando de acuerdo a la evolución diariamente la situación de nuestro comandante presidente. Queremos agradecer todo el amor, el puro amor, el más grande amor que la gente de bien de esta tierra venezolana ha dedicado con su oración para que esta operación culminara correctamente y de manera exitosa. Ha sido una operación compleja. Los médicos han estado en comunicación permanente con nosotros. Hemos estado en comunicación permanente con sus familiares, tanto en Cuba como en Barinas y aquí en Venezuela. Y hemos vivido momentos complejos de tensión. Pero afortunadamente, esa humanidad gigante de nuestro comandante otra vez demuestra su fortaleza. Y la oración hermosa del amor puro de la gente de bien también. Se encuentran en La Habana, Cuba, acompañando al comandante Hugo Chávez, sus familiares, sus hijas, hijos, sus nietos, nietas. Se encuentran del equipo político, del alto mando político, el compañero Diosdado Cabello, la compañera Silvia Flores, el compañero Jorge Arriaza, el compañero Rafael Ramírez, quien ha estado a su lado, en este momento están a su lado. Más que como ministros y dirigentes políticos, están como hijos e hijas también. Nos hemos comunicado con el gobernador Adán Chávez en Barinas. Le hemos transmitido esta información. A través de esta cadena queremos expresarle a Doña Elena y a Hugo de los Reyes toda nuestra solidaridad, todo nuestro acompañamiento, todo nuestro amor a los hermanos, primos, a todos los familiares del presidente Hugo Chávez, que son nuestra familia también. Es nuestra madre, es nuestro padre, son nuestros hermanos. Los compañeros se encuentran allí en vigilia, junto al comandante Chávez, sus familiares y conectados con nosotros las 24 horas. Queremos reiterar el agradecimiento por todas las expresiones de amor que hemos recibido a los presidentes, presidentas, primeros ministros de América Latina entera, del Caribe,
a los pueblos hermanos del Caribe y de América Latina, de esta América del Sur sagrada, de esta América del Sur de Bolívar, le damos nuestro agradecimiento y sabemos que desde allá de las altas montañas mayas, desde las altas montañas de Bolivia, nuestros pueblos indígenas han activado toda su fuerza espiritual para acompañarnos en esta batalla por la vida de nuestro comandante, que también es su comandante, queridos hermanos indios. Sabemos que todas las fuerzas espirituales están hoy activadas. Así las sentimos y las debemos mantener activadas, en vigilia permanente.